Nada, estamos acá como todos los 16 de septiembre recordando este suceso que nos marcó mucho a los estudiantes en la historia argentina, el 16 de septiembre de 1976, que no solamente se recuerda eso, sino se recuerda la lucha en general de los jóvenes, de los estudiantes. No es pensar en uno mismo, en decir en mis derechos, sino que en los derechos del que tengo acá al lado, del chico que no puede ir a la escuela porque no tiene zapatilla, del chico que no tienen que ir al colegio, o que se tiene que tomar dos colectivos y hoy en día el boleto estudiantil es para unos pocos y encima no existe el boleto estudiantil gratuito en Viedma, por ejemplo. Nada, a pasar la tarde con música, con arte, con debate. Recién estábamos, vimos unos cortometrajes allá arriba y debatimos un poco sobre esto que nos está pasando ahora con este fenómeno de Milei, de la libertad. Yo creo que los jóvenes tenemos que plantear el debate de qué es la libertad, qué vemos como libertad. Una cosa es la libertad financiera y una cosa es la libertad del individuo. Yo creo que tenemos que empezar a dar estos espacios de debate. ¿Qué tienen? Bueno, la estamos pasando muy bien nosotros y los chicos. Acá intercambiamos, juntamos de diferentes generaciones. Arriba, en un espacio, hay estudiantes universitarios del Centro de Estudiantes de las dos universidades y de las escuelas secundarias debatiendo la realidad política actual, la importancia de la democracia, de preservar la memoria, de seguir peleando por verdad y justicia, la necesidad de organización, participación, militancia y compromiso. Nosotros abrimos el espacio, abrimos la casona, que es el lugar que habitamos desde la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Les damos nuestro tiempo, los acompañamos, los ayudamos a hacerle más fácil su organización, pero los que organizan, los que tienen las iniciativas, son ellos. De hecho, el cronograma los armaron ellos y van viendo, van diciendo qué es lo que va a pasar dentro de un ratito. Así que los protagonistas son les estudiantes. Y representa muchísimas cosas, muchísimos derechos por los cuales se vienen peleando hace muchísimos años y creo que también por el año en el que nos encontramos. Hay muchas cuestiones que están en debate que me parece importante plantear, también los comentarios esos de pasillos entre grupos, que se pongan en común con otras personas de distintas edades, distintas escuelas, distintas instituciones, agrupaciones. Nada, me parece buenísimo que haya mucho debate y bueno, defender los derechos que son nuestros como estudiantes. La libertad abarca muchísimas cuestiones, pero creo que también el rol de estudiante y actualmente organizándome dentro de una agrupación universitaria, la libertad justamente es algo que se gana, que se pelea todos los días. Bueno, los espacios de charla, los espacios que uno necesita, creo que también habla mucho de la libertad y bueno, el acceso también a estos espacios. Para mí la libertad, bueno, también es una palabra que abarca mucho, pero bueno, es esta libertad también en expresarnos y poder decir las cosas que queremos y también debatir y ver y encontrar diferentes opiniones y también ir formándose, enriqueciéndose su conocimiento con eso. La verdad lo que siento es que, bueno, anteriormente los estudiantes en esta época estaban luchando por sus derechos estudiantiles, por ahí el boleto público y bueno, nada, lo que yo siento es orgullo por los que lucharon, por los que sobrevivieron y los que lastimosamente no pudieron pero quedaron marcados en la historia. Yo siento que no se dan mucho, se tendrían que dar más porque los que olvidamos la historia estamos condenados a repetirla.